Señoras y señores, damos comienzo al 29º acto de colación de carreras de grado y posgrado de la Escuela de Economía y Negocios y del Instituto de Ciencia de la Rehabilitación y Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentran presentes autoridades de gobierno y académicas. En este evento recibirán sus diplomas los egresados de la Escuela de Economía y Negocios y del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y Movimiento de nuestra universidad, quienes cierran un periodo importante en sus vidas, dedicado al estudio y a la formación en diversas áreas científicas y profesionales. De este modo, la Universidad Nacional de San Martín participa con sus egresados de la satisfacción de ver coronada su misión universitaria y sus objetivos institucionales. Dispongámonos entonces para este 29º acto de colación. Para homenajear a los nuevos egresados, la UNSAM quiere ofrecer a los aquí presentes la actuación de Valeria Falcón en voz, acompañada en guitarra por Gustavo Barragán, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Hola, hola. Muchas gracias. Felicidades. Somewhere over the rainbow. Muchas gracias. Eso fue Somewhere Over the Rainbow. Vamos a hacer un clásico de los Beatles ahora que se llama Blackbird. Thank you.
are singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Muchas gracias. Último regalo de parte de nosotros y esperamos que no el último regalo para ustedes esta jornada tan especial. A primera vista. Cuando no tenía nada yo quise, cuando toda la ausencia esperé, cuando tive frío tremí, cuando tive coraje ligué. Cuando llegó carta abril, cuando escuté a prensa así, cuando olho brilhó entendí, cuando crié asas voé. Quando me chamou, eu fui. Quando dei por mim, estava aqui. Quando liajei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, zaya, zoye. Zaya, zaya. Aí, manha. Zion, 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 Zion. Quando chegou carta abri, quando houve prensa, sei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amar é desenho, Zion, Zion, I am the one. Amar a Zion, oh yeah, Zion, Zion.
Gracias. Hemos escuchado a Valeria Falcón en voz, acompañada por Gustavo Barragán en guitarra, quienes ejecutaron las siguientes piezas. El clásico del jazz estándar, Somewhere Over the Rainbow, de Lennon y McCartney, Blackbird, y de Chico César, A Primera Vista. Convocamos al atrio al doctor Hugo Rodríguez Izarn, decano del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín, quien pronunciará unas palabras a los graduados. Muy buenos días a todos. Señor vicerrector, señores decanos, profesores, docentes, egresadas, egresados, familiares y amigos. Compartir una colación de grado, compartir un evento de estas características es realmente un momento muy especial. Un momento muy especial no solamente para aquellos que van a recibir su título, sino para todos aquellos que de una u otra manera acompañaron vuestro tránsito, ese proyecto tan anhelado. Y me refiero precisamente a familiares, a sus parejas, a sus amigos, a sus docentes. Este es un momento que van a recordar toda la vida, como lo recordamos los que estamos de este lado, que también hemos pasado por donde están ustedes. Esos recuerdos que uno guarda en un rinconcito de la mente, esas neuronas que se
prenden con los lindos recuerdos y que en neurociencia nosotros llamamos las mariposas del alma. Cuando uno está de este lado, también es un momento muy especial, porque piensa qué es lo que le podemos decir a ustedes que realmente les sirva para esta nueva etapa, este camino de inflexión, este nuevo camino que han elegido. Muchas veces, en esas palabras, nosotros hacíamos una especie de carta de presentación de nuestra universidad, porque la verdad, no nos conocía mucha gente. Fuimos creciendo, ustedes y nosotros. Y creo que en este momento ya no hace falta una carta de presentación, porque la carta de presentación está a la vista de todos nosotros y realmente nos sentimos muy orgullosos. Entonces, mis palabras, que serán muy breves, yo las quiero dirigir en otro sentido y expresarle lo que uno recogió como experiencia de vida. Y en ese sentido, lo primero que yo recojo y se la transfiero es la palabra humildad. Hacer de la humildad una forma de vida. Estar dispuesto siempre a recibir y a aprender. Cuando yo recibí el título, igual que ustedes, salí muy exultante de la facultad, pensando que era el que iba a dar, no a recibir. Cuando comencé mi carrera docente, más exultante todavía, pensé que iba a enseñar, no que iba a aprender. A través del tiempo me fui dando cuenta que esto, el saber, no era un camino de una sola dirección, era algo mutuo, era un camino de ida y vuelta. Y para dar hay que abrir el corazón. Y para enseñar hay que abrir la mente, hay que abrir las ideas. Y cuando uno se abre, está dispuesto a ser fecundado de la misma manera que uno ayudó a fecundar su entorno. Y eso es una cosa que tienen que tener muy en claro. Muy, muy en claro. Esto es algo de ida y vuelta. Algo de ida y vuelta. ¿De qué sirven nuestras vidas si no enriquecemos otras vidas? Otra cosa que puedo recoger es la educación continua. Ustedes entran en una etapa de educación continua. Un gran hombre como Nelson Mandela decía que la única manera de cambiar el mundo era a través de la educación. Y creo que hay que cambiar el mundo. Los últimos estudios en educación nos dicen que todos aquellos, no importa la disciplina, no importa la profesión, que no reciclen sus conocimientos entre 4 o 5 veces dentro de su periodo útil como profesionales, quedan fuera del sistema. La tecnología nos pasa por encima y nosotros tenemos que ir corriendo continuamente detrás de esa tecnología. Siempre tenemos que seguir siendo alumnos. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Tengan en cuenta que esto creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que un nieto le enseña a un abuelo. Yo tengo 6 nietos, no se imaginan todo lo que aprendo. Esto es una cosa de todos los días, de aprender, aprender y aprender.
Y como últimas palabras, les voy a decir algo que les decía hace muchos años, cuando tenía una cátedra de primer año, a mis alumnos en el primer día de clase. Es un aforismo oriental. Los orientales tienen su flor tradicional, que es el ciruelo, de la misma manera que nosotros tenemos el saibo. ¿Y qué dicen los orientales? Cuando el éxito llega a través del esfuerzo, por más que el invierno sea muy crudo, por más que el invierno sea muy duro, el ciruelo siempre, siempre florecerá. Nuestro deseo es que en cada uno de ustedes haya una flor similar a ese ciruelo que no se marchite jamás, porque en un mundo tan competitivo como el que tenemos, el gran logro no es no caerse nunca, sino es levantarse tantas veces como nos caemos. El futuro es de ustedes. Mucha suerte. Muchas gracias. Prosiguiendo con el acto de colación, se dará comienzo a la entrega de los títulos. Junto con el diploma, la universidad obsequiará a los egresados el distintivo de la institución. Solicitamos a quienes asciendan a recibir el diploma que permanezcan en el escenario hasta culminar la ceremonia para realizar el juramento. Egresados de la Escuela de Economía y Negocios. Convocamos al contador Marcelo Paz, decano de la escuela, al ingeniero Marcelo Staino, secretario académico y profesores de la escuela, para hacer entrega de los títulos a los egresados. Recibirán el título de licenciado en Administración y Gestión Empresarial. Mariela Beatriz Abel. Walter Guillermo Acosta. Gustavo Jorge Alcano. Pablo Andrés Álvarez. Gladys Esther Amarilla. Gerardo Gastón Arévalo. Sergio Daniel Aronas. Carlos Adrián Arriola Díaz. Cristian Alberto Arrom. Hugo Héctor Ábalos. Karina Verónica Banfi. Ileana Marina Banus. Rubén
Rubén Omar Bello Yegros. Anabela Nancy Bernasconi. Corina Bornhold. Miguel Ángel Brito. Regina Cáceres. Marcelo Fabián Camargo. Gisela Camarere. Noemí Eva Carvalho. Andrea Valeria Catanzaro. Luis Darío Conti. Maximiliano Javier Cura. Celeste Curtoni. Leandro Martín Cutruneo. Alfredo Alejandro Esquivel. Antonio Marcos Bacín. Georgina Alejandra Furlán. Pablo Ariel Miguel Galnares. Gustavo Alejandro Gutiérrez. Alejandra Lamas. Verónica Soledad Labarda. Néstor Marcelo Leal. Fabiana Beatriz Martínez Medina. Ezequiel Marcelo Martínez Schmidt. Elizabeth Miranda. Nicolás Navarreta. Facundo Mariano Ojeda.
Gabriel Eduardo Oliveira. Tatiana Jorgelina Oviedo. Romina Marcela Pagani. Enrique Julio Pasos. María Soledad Primavera. Elena Victoria Ramírez. Janina Vanessa Riviecio. Romina Débora Rocha. Paula Mariana Rosas. Raimundo Roque Rueja. Maximiliano Ariel Ruiz. Karina Giselle Sánchez Ramer. Florencia Saulio. Rodrigo Ezequiel Sabat. Grisel Solier. Gustavo Fabián Suárez. Sara Belén Tomás. Daniela Sabrina Thor. María Gabriela Tibi. Samantha Silvana Torres. Leonel Maximiliano Trincheri. Damián Esteban Tucci. Nicolás Sebastián Schauk. Recibirán el título de contador público. Emilce Cristina Carroza. Claudio Sebastián Catani. Javier Horacio Catani. Juan Ignacio Celesia.
Graciela Susana Fontanella. Romina Alejandra Frisler. Jessica Sabrina Germán. Ariel Maximiliano Rodríguez. María Eugenia Sánchez. Cintia Milagros Sánchez Rivadaneira. Recibirán el título de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas. María Florencia Cisneros. Bárbara Berzabet Lupi. Agustina Michino Reynoso. Francisco José Vázquez Narváez. Recibirán el título de licenciado en Economía. Mauro Matías Maidana. Brenda Dayana Merino. Recibirán el título de licenciado en Turismo. Ezequiel Fernández Esterlich. Giselle Andrea Muafra. Ana María Ocampo. Florencia Xochimarro. María Fernanda Torres Mesa. Recibirá el título de Magíster en Economía y Desarrollo del Turismo. Agustín Arias. Agradecemos a las autoridades de la escuela. Egresados del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Convocamos al doctor Hugo Rodríguez Izán, decano, licenciado Diego Arnijas, secretario académico, al licenciado Roberto Pérez, director de la carrera de órtesis y prótesis, a la licenciada Gladys Rearte, directora de la carrera de terapia ocupacional, a Juan José Aranda, coordinador de la carrera de terapia ocupacional del instituto, al director del área de educación física, licenciado Víctor Bloise,
al coordinador licenciado Gustavo Represas y del área de rehabilitación visual, la licenciada Marisa Bartolomé. Y a la coordinadora del área de ortesis y prótesis, licenciada Silvina Veracruz. Recibirán el título de licenciada en terapia ocupacional. Andrea Aliemand. Claudia Cristina Álvarez. María Victoria Barilari. Carolina María Belcher. Nancy Etel Carribabur. Elba Romina Chamorro Cristaldo. Estefanía Denise Sístola. Rocío Colazo. Agustín María Colombo. Analía Liliana Miriam Copes. Miriam Elena Corti. Ruth Salomé Corvo Engels. Marcela Didoliche. Cristina Erickson. María Figueroa Echazu. Andrea Fabiana Galván. Verónica Leonor Gil. Ana Celina Godoy. Noelia Beatriz Gunzet Miraglia. María Marta Yerbasi. María Macarena Kerber. Jenny
Jezabel de Brakobrisky. Aldana Araceli Lucero. María José Mason. Daniela Andrea Mingrone. Soledad Cecilia Mosquera. Mariana Andrea Navarro. Dora Adela Rush. Cecilia Valeria Santalla. Gabriela Janina Zupardi. Paula Torres Carbonell. María Ailín Valencisi Pastori. María Magdalena White. Camila Wiss. Recibirán el título de licenciado en Educación Física. Evangelina Barriola. Valeria Bordato. Lucila Chiodi. Mariana Contreras. Janina Noelia de Parcia. Marcela Giselle Díaz. Andrea Susana Donofrio. Damián Héctor Lovera. Analía Florencia Ortiz. Diego Leandro Quiroga. Diego Héctor Ramírez. Recibirán el título de licenciado en Kinesiología y Fisiatría.
Agustín Draghi. María Victoria Sale. Recibirán el título de licenciado en órtesis y prótesis. Claudia Marcela Arias Libro. Pamela Rita Cancino. Facundo Fernández. Gonzalo Matías Kinen. Leandro Ezequiel Kinen. Eric Sebastián Rossi. Recibirán el título de licenciado en rehabilitación visual. Claudia María De Marchi. María Luz Díaz Galíndez. Daniela Alejandra Gisara. María Eugenia Gómez. Cristina María del Rosario Luján. Nora Cecilia Martino. Ana Cecilia Massa. Sandra Edith Pita. Cecilia Beatriz Salgado. Sandra Rosa Celey. Marcela Alejandra Zuluaga. Agradecemos a las autoridades del instituto. Convocamos ahora al atrio al doctor Daniel Di Gregorio para que tome juramento a los egresados. Hola, buenas tardes a todos los presentes, egresados, egresadas, familiares, amigos, autoridades de la Universidad de San Martín que nos acompañan, profesores, personal no docente, al cual particular antes de tomar juramento le quiero agradecer, en particular a todos los miembros del staff que trabajaron en estos cuatro eventos, dos que tuvimos ayer y
Este es el primero del día, pero vamos a tener otro a las 4 de la tarde. Así que nuestro agradecimiento y un aplauso a todo el personal no docente que ha trabajado en la preparación de este evento. Personal no docente, técnico, administrativo, de las secretarías institucionales, académicas de la universidad. También nuestro agradecimiento al quinteto que nos ha acompañado ayer y hoy, nos acompañará esta tarde también. Esta es una novedad de este año, tener acompañamiento musical en vivo. Hace una hora que están ejecutando, o más. Así que nuestro agradecimiento a todos ustedes. Antes de tomar juramento, les voy a pedir a todos los egresados y egresadas que recibieron su diploma, bueno, que hagan un momento de autorreflexión, introspección respecto de la importancia de haber recibido este diploma y del juramento que van a llevar a cabo. Además, les voy a pedir a todos los que nos acompañan si se pongan de pie, dado que este es el momento quizás más solemne de esta tarde de entrega de diplomas. Bien, me dirijo a todos ustedes y les digo, juran ejercer con lealtad la profesión para la cual los habilita el título que hoy reciben. Cumplir con su deber en el desempeño de la misma y poner todos sus conocimientos al servicio de sus semejantes. La Universidad Nacional de San Martín espera y los alienta a que hagan realidad este juramento. Muchas gracias. Y como siempre decimos, ahora le vamos a pedir que levanten bien alto sus diplomas. Bien alto su diploma para la foto. Estos son los egresados 2015 de la Universidad Nacional de San Martín, en este caso de la Escuela de Economía y Negocios y del Instituto de Ciencias de Rehabilitación y el Movimiento. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. De esta manera, damos por finalizado el 29º acto de colación de carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.